Para el diagnóstico de infertilidad masculina es fundamental que el paciente consulte con un especialista. El especialista debe realizar una historia, un examen físico y posteriormente solicitar algunos exámenes. Los exámenes más importantes son el análisis de semen, denominado espermiograma, una ecografía de la zona genital, exámenes de sangre y también exámenes de orina. Con eso uno logra determinar la causa y tratar, mediante el tratamiento de esa causa específica, lograr mejorar el espermiograma y de esa manera tratar de subsanar el problema de la infertilidad.